paliza acá. Ah, con permiso, vamos a ver si lo ponemos acá. Dice, señor juez, en mi alegato me apoyo en tres puntos. Me apoyo en el buen sentimiento de mi defendido. Me apoyo en sus compromisos familiares. Me apoyo en mi petitorio y finalmente me apoyo en el escritorio. Es más suave. Buenas tardes, chico. Acá dice, mi defendido es un hombre responsable, altamente responsable. Fíjense cómo será de responsable que trabajaba de mucamo en una casa de ricos. Un día desaparecieron dos billetes de 10.000 pesos y él fue el responsable. Por otra parte, segunda parte, y eso es aparte, fíjense cómo será la ignorancia congénita de este muchacho que voy diciendo, que en la casa esa de ricos donde trabajaba había una pecera con peces de colores, muy lindos pescaditos de colores. Entonces la señora un día le dijo, oiga, cambió el agua de los peces. Y el animal es que dijo, no señora, porque todavía no se tomaron el agua que había adentro. Imagínese, tiene el cerebro recalcado. No se puede cuánta gente, mijo, hay que defenderlo. Coste lo que coste. Mira, gata. Es cierto que mi defendido asesinó a un hombre, pero ha demostrado tener el buen corazón. Hace poco le hicieron un electrocardiograma y está completamente sano. Y finalmente me apoyo en una prueba irrefutable. Mi defendido es inocente por falta de testigos. Sí, hay testigos, y en cantidad. Tres personas vieron cuando el acusado cometió el crimen. Tres personas son una mayoría. Nos rige una democracia que determina que la mayoría tiene razón. Así que la mayoría tiene razón. Entonces estamos salvados. Mi defendido es inocente. ¿Usted dice que tres personas lo vieron cometer el delito? Sí. Tres personas lo vieron. Estamos en un país de 22 millones de habitantes, 21.999.997, no lo vieron, ganó la mayoría, ¡viva la democracia! Muchas gracias. Usted, perseverante abogado defensor, y la perseverancia siempre da una flor.